Somos uno de los pulmones principales de la gran ciudad de México, del valle, la zona conurbada y del valle de Toluca. Estos bosques son de tipo templado y hay tres principales. En las zonas más altas está el bosque de pino, a la mitad está el bosque de oyamel y más abajo está el bosque de encino. Esta región provee de diferentes bienes, servicios, beneficios a, de manera directa, alrededor de 1.300.000 personas. De manera indirecta, pues a toda la población que vive en el Valle de la Ciudad de México, que son alrededor de 21 millones de personas. La riqueza de este municipio es la forestación, el campo, la madera. Mucha gente le gusta aquí venir porque aquí se encuentra puro aire puro y allá abajo dice que ya se encuentra mucho smog. Y nuestros árboles transforman todo el dióxido de carbono que se produce en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Los beneficiarios, no nada más somos los de aquí. La importancia del agua en esta zona y en cualquier zona del país pues es fundamental. En la parte alta de esta cuenca todavía tenemos manantiales con agua de excelente calidad. En las partes altas la mayoría de la gente toma agua de manantial y es agua limpia. Pero conforme uno va bajando hasta terminar en la presa Guadalupe, se va ensuciando de forma gradual hasta terminar siendo ríos, arroyos con drenaje. Es muy triste que a pesar de tener agua de excelente calidad en las partes medias y altas, pocos kilómetros más abajo se ensucie de forma severa. Nosotros derivamos de la etnia otomí. El ajolote para nosotros en cuestiones de leyendas, como nos servía para todo, nos servía para curar la tos, curar las riumas, curar las enfermedades desconocidas como el cáncer, para nosotros era un regalo de los dioses. De esa manera lo seguimos considerando como un regalo de los dioses. El ajolote de montaña, como se conoce comúnmente a la especie Ambystoma altamirani, es un excelente bioindicador de la calidad del agua. Cuando el agua de los ríos, arroyos está bien, este animalito puede reproducirse, pero una vez que se ensucia el agua, es muy complicado que este animalito se pueda reproducir, inclusive puede llegar a tener algunas malformaciones en su cuerpo debido a la mala calidad del agua. Esta especie es diferente a la que existe en Xochimilco, por lo tanto no es tan conocida como la de allá, y esta tiene una categoría de riesgo como amenazada, quiere decir que bueno, hay pocos individuos y cada vez se han perdido más. Cuando los individuos son jóvenes, tienen en su cuello una como melena, que son las branquias que les permite respirar debajo del agua. Una vez que se vuelven adultos, las pierden y tienen que salir más veces del agua para respirar.
La importancia del ajolote es básica aquí en nuestra región. Es una especie casi única. Animal venerado, apreciado desde tiempos prehispánicos. Su nombre viene de la palabra náhuatl que es axolotl, que significa monstruo de agua. Es carismático, es importante porque es de los pocos animales en este planeta que puede regenerar casi cualquier parte de su cuerpo. Por eso le dicen la salamandra de la eterna juventud. Es una especie endémica propia de la región, única en el mundo. El ajolote sigue siendo aprovechado como un alimento. Hay creencias de que tiene propiedades medicinales, ¿no? Especialmente para los pulmones, para la garganta. Esto le ha dado también todo un atractivo cultural. Pero antes había muchos, pero las truchas se los han ido acabando poco a poco. Hace algunos años se introdujo a la trucha, una especie que es apreciada por su carne, es vendida en algunos trucheros, pero esta es una especie exótica, es introducida, que viene del sur de Estados Unidos. Esta trucha, cuando es liberada accidentalmente o intencionalmente a algunos ríos, arroyos de la montaña, pues representa una amenaza para el ajolote, ya que se comen a estos individuos. Entonces tenemos que corregir esos vicios porque se rompe la cadena alimenticia, porque ahí hay una variedad en peligro de extinción. Hemos visto un cambio con el ajolote muy notablemente. Antes en cualquier río encontrábamos ajolotes hasta como de 30 centímetros de largo, muy buena calidad de ajolote. Desafortunadamente ahora ya no lo encontramos en todos los ríos y donde hay no lo sabemos cuidar, no sabemos lo que tenemos. El ajolote necesita una buena cantidad de oxígeno, necesita agua fresca, agua limpia para poder sobrevivir, para poderse reproducir. Y si esa agua se va ensuciando con algunos agroquímicos de los cultivos, con agua gris y agua negra de las casas, pues es una de las causas que principalmente afecta. Antes el jabón no les hacía tanto. Van las lavanderas, van y lavan, llevan detergente y ha sido la mortandad de los ajolotes. No solamente el ajolote, ha caído mucho animalito acuífero, supongamos la rana. Ya no hay tanta rana ni tanto sapo como había antes. Todo ha disminuido a cuestión del detergente. Cuando yo era niño todavía había mucho ajolote, pero ya está en distinción casi el ajolote hoy. Si cuidamos el medio ambiente, los beneficiarios no somos nada más nosotros. Tenemos que cuidarlo. ¿Y cómo? Aprovechándolo de manera sustentable. De ahí nos va a dar para todos. Las acciones para contribuir a la conservación del ajolote, primero que nada hay que estudiarlos, hay que saber bien cómo están sus poblaciones, cuántos individuos quedan, de qué tamaño son, cómo es la calidad del agua donde se encuentran más. ¿Cómo está la calidad del agua donde antes había estos animalitos, ahora ya no hay? Todos estos aspectos ayudan para poder planificar estrategias mucho más objetivas encaminadas hacia su conservación. Posteriormente, pues hay que transferir toda esta información a los niños, a los jóvenes, a la población en general, para que sepan cuál es su estado, cuáles son sus características específicas y así poco a poco promover su cuidado. Pues ojalá y que todos los niños que están ahorita ya creciendo, que cuiden nuestra comunidad, porque pues ahora sí, eso es lo que le da vida aquí todo esto. Apropiarse, ¿no?, de su cuidado, asumir esa responsabilidad como una especie que representa buena parte de la historia de México, pero también representa una especie que al asegurarnos de que esté bien, pues nos vamos a asegurar de que esté bien el ecosistema.
si nosotros a los jóvenes, a los niños, les enseñamos a creer en la naturaleza, como cuando lo hacíamos nosotros cuando estábamos jovencitos, nuestros padres nos enseñaron a querer el campo, la naturaleza, a cuidar los animales, que los animales son primero que nosotros, porque ellos llegaron primero que nosotros. Es necesario que aquí hagamos un santuario del ajolote, o dos, y que después que lo reproduzcamos, lo sembremos en esos arroyitos que hay. Una especie prioritaria, microendémica, que solo existe en una pequeña región del país y que se puede utilizar como meta, como bandera, para promover la conservación de este animalito y de muchas otras especies. Respetar la naturaleza, tratarla como se debe tratar, no contaminando los arroyos, no contaminando el ambiente. Todo lo que estamos padeciendo o podemos padecer lo hemos ocasionado nosotros por no tener precaución con el ambiente.